Y de verdad que el día del amanecer está raro. Miren cómo se ve la luz allá. Y es porque estamos sobre una nube súper densa. Ahí está, hermoso. Pati, tenemos ahí. Tremendo. De hecho, aquí en el estudio estamos y cada cierto tiempo escuchamos cómo. El estruendo, ¿no? Es como si un poco el sonido nos estremece, lógicamente solamente el impacto, pero esto es lo que se está compartiendo en redes sociales. En diversos puntos de la capital se observan relámpagos y truenos. Ojo que Patricio Valderrama, que es especialista en prevención y gestión de riesgo de desastre, ya había advertido en sus redes sociales más temprano que estamos teniendo una pequeña tormenta en las costas de Lima y por eso no es novedad que se vean rayos, ¿no?, en la dirección al mar. Claro, Pati. Esto obviamente es inusual en Lima, aquí en la capital. Tenemos más imágenes de distintos distritos de la ciudad. Sin embargo, ya hace algunos años, entre el 2000 y el 2001, sucedió algo similar. Truenos y relámpagos en Lima. En aquella oportunidad era una nube que venía de la cordillera, que había llegado hasta Lima por algún fenómeno inusual, definitivamente. Y en esta oportunidad es una tormenta que se registra en las costas de Lima. Tremendo. Embargo, bueno, hay que esperar la información, hacer un llamado también a la calma. Obviamente uno se asusta, asusta, ¿no? Sí, claro, escucha el ruido, el trueno, ¿no? Claro. No es algo normal en la ciudad, un fenómeno extraño que se viene registrando. Ya estaremos con especialistas para que nos expliquen a qué se debe esto, ¿no? Mira, incluso, bueno, mencionábamos a Patricio Valderrama, que es este especialista en prevención, y dice, la tormenta se está moviendo sobre la ciudad de Lima, por eso se ven rayos y se escuchan truenos en varios puntos de la capital, fenómeno muy peculiar. Y él dice, salgan a disfrutar. Bueno, lógicamente observar, ¿no?, por las ventanas, pero totalmente...